Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la charla. En principio ya sabéis que esto es una charla incluida dentro del proyecto de la FECID, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, las ayudas del año 2013. El proyecto se llama Astronomía Ciudadana y bueno, en definitiva, pues se trata de eso, de enseñar proyectos que puedan ser realizados, sobre todo, bueno, por la sociedad, pero sobre todo pues, en las aulas, ¿no? Por estudiantes que todavía no son universitarios. Bueno, la charla de hoy yo creo que va a ser muy interesante porque os voy a enseñar cómo calcular y mejorar órbitas de asteroides tipo Neo, ¿de acuerdo? Y bueno, mi idea es hacer un ejemplo para que veáis que realmente es posible de forma muy sencilla participar en un programa, en este caso, de investigación científica. A ver, deciros que como en otras charlas, hay un pequeño retraso de unos 15-20 segundos entre lo que yo voy hablando y lo que vosotros oís. Por tanto, si me hacéis alguna pregunta, pues voy a tardar un poquillo en responder. En fin, los 15 o 20 segundos hasta que la pregunta la veré inmediatamente. En la parte derecha veis que hay un chat y podéis en cualquier momento hacerme cualquier comentario o pregunta. Prefiero al final, pero bueno, si alguien no puede aguantar, pues que lo haga. Pero como digo, hay un pequeño retraso y entonces, bueno, pues simplemente pues eso, tenéis que entender pues que a lo mejor no lo oís al momento. Como siempre, primero vamos a presentarnos. Podéis en el mismo chat incluir quiénes sois, vuestro nombre y de vuestra institución y dónde estáis. Y así más o menos sé a quién me dirijo. Bien. Bien. A ver, espero que me estéis oyendo. Espero que me estéis oyendo. Y bueno, pues nada, saludar a todo el mundo. José Antonio, desde Málaga. Yo creo que igual repites. Cebrián desde Cádiz. A ver si me colocáis en el chat dónde estáis y quiénes sois para saber quiénes estamos en la sala. Vamos a esperar un par de minutillos, a ver si alguien más se apunta y empezamos en breve. Bien, entiendo. Vale, David, desde Extremadura. Alberto, que está en Madrid. Jimmy, que está en Colombia. Muy bien, fantástico. Siempre es bueno tener gente al otro lado del mar, ¿no? Del océano. Bien. Bueno, pues vamos a comenzar.
Vamos a comenzar. Ahora vais a dejar de verme, voy a compartir el PowerPoint. A ver, sabéis dos cosas, tanto la charla que voy a dar, el PowerPoint, está disponible en la web. Y lo podéis usar, siempre que no sea cobrando, podéis coger la charla y podéis usarla en donde queráis, incluso modificarla. Y luego también tenéis disponible una actividad didáctica, una actividad educativa con más detalles de todo lo que voy a contar. ¿De acuerdo? Todo ello está, ya sabéis, en el portal educativo astroaula.net. Y bueno, pues de ahí podéis sin ningún problema bajar los PDFs, y en el caso del PowerPoint es un Google Drive, es un Google Doc. Bien, pues venga, vamos a empezar. Ahora vamos a pasar a lo que sería la charla. Bien. Saludos también, parece que hay Carlos desde Uruguay, una agrupación de astrónomos aficionados. Fantástico, pues nada, encantado de teneros en la charla. A ver, como esta charla está un poco relacionada con lo que contamos la semana pasada. La semana pasada se trataba de aprender a calcular curvas de luz de asteroides y a partir de ahí calcular el periodo de rotación, que es un parámetro importante de los asteroides, ¿no? Y en esta charla se trata de calcular órbitas o mejorar órbitas no de cualquier asteroide, sino de asteroides tipo NEA. En fin, yo creo que ya muchos de vosotros sabéis qué significan esas siglas, pero hoy lo contaremos, ¿eh? Son asteroides que se acercan a la Tierra. Hoy lo contaremos de forma detallada. Bien, vamos a empezar. Voy a dar un breve repaso. Me imagino hay gente que igual estuvo en la charla de la semana pasada y esto ya les suena. Como igual no sois todos, voy a dar un pequeño repaso muy rápido, en 5 minutos, porque realmente lo que me interesa es la parte práctica final, donde vamos a intentar hacer un cálculo de una órbita de un objeto que estuve observando ayer. Bueno, rápidamente, ya sabéis que los sistemas estelares se forman, es necesario tener una estrella y tener una nube de gas y de polvo que, por efecto de la gravedad, empieza a rotar alrededor de esta estrella y acaban los pequeños fragmentos de roca y de las partículas acaban formando planetesimales que acabarán formando los planetas. Ya digo, voy a ir muy rápido porque esto en principio es lo que hablamos el año pasado. Si me interesa, en esta diapositiva tenéis un esquema. Primero, las unidades de distancia. Sabéis que en el sistema solar se miden en unidades astronómicas, que es la distancia media entre la Tierra y el Sol, alrededor de 150 millones de kilómetros. Y tenéis distintas visiones de nuestro sistema solar. Desde las partes más internas, el sistema solar interno, que tenemos los planetas rocosos, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, hasta la nube más externa, donde se supone que residen los cometas, que es la nube de Oort, una nube esférica, que está a unos 63.200, está a un año luz, que son aproximadamente 60.000 unidades astronómicas. Me interesa sobre todo ver la situación de los asteroides, que está en el cinturón principal de asteroides, está pintado arriba a la izquierda, y este cinturón principal de asteroides ya sabéis que está entre las órbitas de Marte y la órbita de Júpiter. Seguimos. Volver a repasar que ya no tenemos
planetas y cuerpos menores, sino en medio, hace un par de años nació o nacieron los planetas enanos, ¿de acuerdo? Plutón, que todos sabíamos que era muy un planeta raro, los únicos que no lo veían eran los americanos. Pero bueno, al final pues nos pusimos todos de acuerdo y decidimos que efectivamente Plutón era un planeta raro y le llamamos ya planeta enano. Pero claro, al nacer ese tipo de objetos, se añadieron más a la familia de Plutón y hoy en día pues tenemos del orden de ya una decena de planetas enanos e irá creciendo, ¿de acuerdo? Aquí tenéis, por ejemplo, Ceres, que es un gran asteroide del cinturón principal, ya es un planeta enano. Y luego objetos que están en el cinturón de Kuiper, objetos helados como Eris, Makemake o Haumea, son todos, repito, planetas enanos. ¿Veis aquí un poco la definición? La diferencia entre un planeta y un planeta enano es que el planeta enano, en principio, no ha limpiado su órbita de otros objetos. Tendría las mismas características que un planeta, que orbita alrededor de la estrella, tiene forma esférica, pero la diferencia es que un planeta sí que ha limpiado la órbita de otros compañeros y en cambio un planeta enano no. Lunas de nuestro sistema solar, vamos a pasarlo rápidamente. Bueno, hay otros objetos también interesantes que también han nacido en la última década, que son los objetos que se llaman transneptunianos, la palabra lo dice, objetos que están más allá de la órbita de Neptuno. Ya conocíamos un tipo de transneptunianos, los cometas, que ya he dicho antes, están en esta nube esférica, la nube de Oort, pero en los últimos años han empezado a nacer o a descubrirse otro tipo de transneptunianos, se llaman los objetos helados o objetos del cinturón de Kuiper, entre los cuales encontramos a muchos de los nuevos planetas enanos. Bueno, aquí tenéis un poco un dibujo con los principales objetos helados, objetos transneptunianos. Bien, seguimos. Esta diapositiva es muy interesante porque son objetos, tanto asteroides o cometas, visitados por ingenios, por naves humanas, ¿de acuerdo? La principal diferencia, veis aquí, entre un asteroide, que en definitiva es una roca, metal, son normalmente mayores que los cometas, estamos hablando que tienen tamaño los asteroides, los asteroides cubren todos los tamaños, pero podemos encontrar rocas de hasta 1000 kilómetros de diámetro, mientras que los cometas, podríamos hablar de bolas, que son bolas de nieve sucias, están formadas principalmente por hielos, el 80%, como veis aquí, es hielo de agua, monóxido de carbono o dióxido de carbono, por silicatos e incluso orgánicos, moléculas orgánicas. Viven, ya hemos dicho, en el cinturón de Kuiper o, sobre todo, en la nube de Oort. Sus tamaños suelen ser más pequeños que los asteroides, ¿de acuerdo? Entre 10 y 50 kilómetros. Bien, seguimos. Finalmente tenemos también dentro de los cuerpos menores del sistema solar los meteoros, es decir, esas pequeñas partículas, diríamos, serían los asteroides más pequeños, entonces pasan a llamarse meteoroides, partículas realmente suelen ser centimétricas, alrededor del centímetro. Si los vemos entrando en la atmósfera terrestre, se llaman meteoros. Si los encontramos en medio de un desierto o en la Antártida, entonces pasan a llamarse meteoritos. Bueno, vamos a lo que realmente es la charla de hoy, ¿de acuerdo? Pero, bueno, era necesario hacer una pequeña introducción, sobre todo para la gente que no estuvo la semana pasada en la charla de las órbitas cometarias. Vamos primero con las definiciones, ¿de acuerdo?, de lo que sería un NEA. Y aquí hemos de distinguir entre varias siglas, ¿de acuerdo? Primero, la más genérica sería NEO. Todos son siglas en inglés, ¿de acuerdo? En el caso del NEO, sería Near Earth Object, objeto cercano a la Tierra. Entonces, es cualquier objeto
del sistema solar, que tiene un perihelio, es decir, la distancia mínima al Sol, por debajo de 1.3 unidades astronómicas. Recordar que la distancia media de la Tierra al Sol es una unidad astronómica, con lo cual estos objetos se acercan, o sea, con ese perihelio, con esa distancia mínima al Sol, se acercan mucho a la órbita de la Tierra, ¿de acuerdo? Dentro de los NEOs hay que distinguir cuatro tipos distintos. Primero serían los NEAs, que como la palabra en inglés indica, serían los asteroides que se acercan a la Tierra, ¿de acuerdo? Serían asteroides que tienen su perihelio, vamos a llamarle Q. Q significa la mínima distancia de un objeto al Sol en su órbita, el perihelio. Entonces, en este caso, los NEAs son asteroides que tienen su perihelio por debajo de 1.3 unidades astronómicas. Lo mismo pasaría con los cometas, se llamarían NEC. En este caso, además de tener un perihelio por debajo de 1.3 unidades astronómicas, también son de periodo corto, ¿de acuerdo? Son cometas normalmente del cinturón de Kuiper y que tienen un periodo de revolución alrededor del Sol por debajo de los 200 años. Dentro de los NEOs, que parezca parezca extraño, ¿no? Pero también tendríamos a los satélites artificiales, pueden considerar objetos que se acercan a la Tierra. Y finalmente también tendríamos a los meteoroides, es decir, esas partículas con tamaños que podríamos hablar de por alrededor de los 50 metros y que realmente podemos seguirlos. Ya sabéis que en los últimos años hemos podido detectar meteoros o meteoroides entrando a la Tierra o en una órbita cercana a la Tierra. Entonces, bueno, pues también forman parte de esos NEOs, ¿eh? Siempre, repito, que puedan detectarse antes de su entrada en la atmósfera terrestre. Esto va a ser algo normal en los próximos años. Bien, realmente a nosotros nos interesan los NEAs, ¿de acuerdo? O sea, nos vamos a, sobre todo, centrar en los NEAs. Bueno, este gráfico también lo incluí la semana pasada, a ver, perdón, aquí, pero lo vuelvo a repetir, creo que es muy interesante. A ver, es un gráfico donde se observa la evolución del número de asteroides descubiertos desde la década, como veis aquí, del año 1980, ¿de acuerdo? Partimos, perdón, esto es directamente YouTube, entonces no sale algún anuncio, partimos de esos 10.000 objetos, repito, son asteroides descubiertos, evidentemente estaban ahí, pero todavía no teníamos ni sus posiciones, ni velocidades, ni sus órbitas, ¿vale? Y podéis ver, es muy interesante porque podéis ver, bueno, hay cuatro puntitos que serían los cuatro planetas interiores y un puntito externo, todos estos en azul, que sería Júpiter, ¿eh? El objeto más interior sería Mercurio, después tenemos Venus, la Tierra, Marte, y el más externo, que es Júpiter, bueno, a veces desaparece, debido a que es un gráfico cuadradito, ¿no? Y podéis ver cómo empiezan a aparecer objetos, ¿de acuerdo? En color, bueno, pues en un color, ahora mismo ha vuelto a aparecer Júpiter, la parte izquierda. Bien, en rojo tendríamos asteroides que cruzan la órbita de la Tierra, en amarillo que se aproximan a la Tierra, NEAs, ¿de acuerdo? Los rojos también son NEAs, ¿vale? Dentro de los NEAs ya veréis que hay distintas clasificaciones. Luego tendríamos en amarillo, ya lo he dicho, que serían los NEAs, y en verde tenemos el resto. Veréis cómo a partir del año 2000 su número empieza a aumentar de forma considerable, porque empezaron los grandes proyectos, sobre todo americanos, de rastreo de asteroides, ¿de acuerdo? Proyectos como el PanSTAR, Catalina, SpaceWatch o Linear son proyectos que han contribuido a que hoy en día, como veréis al final del gráfico, hoy en día
conocemos alrededor de 650.000 asteroides, ¿vale? Pero lejos de parar los descubrimientos o la tasa de descubrimientos, sigue aumentando y cada mes se descubren alrededor de 2.000 asteroides, ¿vale? Sabemos por modelos teóricos que en el cinturón de asteroides puede haber millones de asteroides, ¿de acuerdo? Y sobre todo lo que está pasando con los últimos proyectos es cada vez podemos ver detectar objetos que tienen un brillo superficial más débil y por tanto estamos viendo objetos de tamaños cada vez menores, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es muy interesante, repito, ver la evolución de esta gráfico, ¿no? De cómo van apareciendo en los últimos 20 años asteroides hasta llegar a esos prácticamente 650.000, que repito, que cada año se irán incrementando. Bueno, hay otro gráfico a la derecha que está medio tapado, vamos a ver si consigo destaparlo. A ver si consigo destaparlo, no. Lo que he conseguido es ir a la siguiente diapositiva. Bien. Bueno, os lo cuento. Realmente dentro de los NEAs tenemos de tres tipos, los que diríamos Apolo, los Amor y los Aten. A ver, es que me gustaría. Voy a intentar solucionar el tema de que no se vea. Vale, porque yo creo que es importante que podáis ver. Que podáis ver el gráfico. Pero no lo estoy consiguiendo. Ah, vale, sí, ahora se está viendo. Bueno, aunque no esté la presentación. Venga, perdonad. Bueno, aquí tenéis el gráfico, ¿de acuerdo? Entonces tenemos, como he dicho, tres tipos de NEAs. Los Apolo, los Atenas y los Amor. Por eso a veces también se suelen llamar los NEAs los triple A, ¿vale? De Apolo, Atenas y Amor. Bueno, es un poco complicado, un poco liado el definir cada uno de estos tipos de NEAs. Simplemente se definen por sus parámetros orbitales. Como veis, los Apolo tienen el semieje mayor de una unidad astronómica y su periolio menor de 1.02. Es decir, son objetos que vienen, como veis, yo creo que se entiende mejor en el gráfico, vienen del cinturón de asteroides y llegan en órbitas elípticas más por debajo de la, o sea, más cerca del Sol que la Tierra, ¿de acuerdo? Es decir, su periodo estaría, como veis aquí, por debajo, o sea, más cercanos que la órbita, o sea, que la órbita de la Tierra. Su afelio, está, es decir, la distancia máxima al Sol estaría un pelín más allá que los Apolo, ¿vale? Pero no se acercarían tanto al Sol, ¿de acuerdo? El perihelio está entre 1,3, lo veis, ¿no? Los Amor está entre 1,3 y 1,02. Y finalmente los Atenas serían los que estarían, no llegarían hasta el cinturón de asteroides y serían probablemente los más peligrosos para la Tierra porque pueden cruzar, como veis, la órbita de la Tierra. Luego tenemos un cuarto grupo. Pasa que estos hay muy poquitos, que serían objetos que están siempre dentro de la órbita, o sea, entre la órbita de la Tierra y el Sol. Hay poquitos de estos Inner Earth Objects. Ok, bueno, es quizás más difícil de contar que de ver en el gráfico. Bien, seguimos. Voy a volver a la presentación. Exit. Bueno. A ver, un momentito, que estoy con la presentación, pero P
Pero aquí me ha vuelto a salir. Un segundillo, ¿eh? Bien. Vamos a volver. Vale, aquí lo tenemos. Vale. Dentro de los NEAS se han definido, y dentro de estos tres grupos, esta triple A, se han definido unos especialmente importantes, porque son los llamados PHA, porque son los que realmente suponen algún peligro para la Tierra. Es decir, son los que teóricamente podrían colisionar con nuestro planeta. ¿De acuerdo? Repito, se llaman PHA. Otra vez, siglas en inglés de objetos potencialmente peligrosos. O asteroides, perdón, en este caso, asteroides potencialmente peligrosos para nuestro planeta. A ver, es importante definir dos parámetros en el caso de un asteroide que se pueden calcular a partir de las observaciones. El primero es el tamaño que tiene el asteroide. El tamaño de un asteroide se calcula a partir, no podemos hacer de otra forma, no podemos ir con un láser y medirlo, sino que lo que nos podemos medir es el brillo o la magnitud del objeto, y hemos de suponer dos hipótesis. La primera es que su albedo o su composición superficial, su reflectividad a la luz solar, es más o menos la misma para todos los asteroides. ¿De acuerdo? Eso es una buena suposición. Y luego la segunda suposición no es tan buena, sobre todo si veis aquí el objeto NEAR, ¿no? Es un asteroide que claramente se ve que no tiene forma esférica, pero no tenemos otra forma de calcular tamaños de objetos que no hemos visitado. Entonces hemos de suponer que son esferas. A partir de esas dos suposiciones podemos calcular sus tamaños. Por tanto, cuando hablemos de tamaños, que después os pondré una estadística de tamaños de los NEAS, tener en cuenta que pueden haber errores, ¿vale? Pueden haber errores porque estamos suponiendo, repito, que son esféricos y no lo son, ¿vale? Y que su composición superficial es más o menos la misma para todos, y bueno, pues, aunque esta probablemente se acerca más a la realidad, pues también puede haber diferencias. Pero si no, no habría, sin estas suposiciones no podríamos calcular tamaños. Finalmente hay otra magnitud, otro parámetro importante que se define en un asteroide, que es su magnitud absoluta, se llama H, cuando la veáis escrita por ahí en la literatura, significa el brillo que tendría o la magnitud que tendría un asteroide si lo colocáramos a una distancia de una unidad astronómica y de la Tierra, y un ángulo de fase, es decir, ese es el ángulo que forma Tierra-Sol-Asteroide, de 0 grados. Eso significa que el asteroide está en oposición, es decir, que estaría en la sombra, o cerca, si está en la sombra no lo vemos, pero estaría cerca de la sombra que produce la Tierra en el espacio, parecido a un eclipse de luna. Eso se llama la oposición de un asteroide. En definitiva, es como si el asteroide estuviera en fase llena, ¿no? Entonces es importante para definir el brillo que esté completamente iluminado por el Sol. Bien, la última actualización de objetos potencialmente peligrosos nos dice que tenemos alrededor de 1.500, y siempre pongo fechas porque esto puede cambiar en medio año. Ahora son 1.500, dentro de medio año pues podemos a lo mejor rozar los 3.000. El ritmo de descubrimiento es alto. ¿Cuál es la definición de un objeto potencialmente peligroso? Bueno, ya sabemos que tiene que ser un NEA, eso está claro, pero además tiene que ser un NEA que cumpla dos condiciones. La primera es que, otra vez, una sigla en inglés, que su MOI, es decir, la Minimum Orbit Intersection Distance, esto sería la distancia entre la órbita del cometa y la órbita de la Tierra. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa distancia entre órbitas esté por debajo de 0.05 unidades astronómicas, que pasado a kilómetros sería 7,5 millones de kilómetros, o, yo me aclaro mejor si hablo de distancia Tierra-Luna, sería como 25 veces la distancia, aproximadamente, la distancia entre la Tierra y la Luna. Entonces, repito, eso significa que la órbita, la mínima distancia entre la órbita de la Tierra y del cometa está por debajo
de esas 25 veces Tierra-Luna. A ver, cuidado, eso no significa que vaya a colisionar con la Tierra, porque para colisionar debería estar más cerca y además debería coincidir en el tiempo los dos objetos, la Tierra y el asteroide. En este caso no estamos hablando de tiempo, es decir, puede ser que los dos objetos no estén a esa distancia porque no coincidan en tiempo en ese momento, ¿me entendéis? Pero esa es la definición, es decir, potencialmente, si se acercan las órbitas, ya puede haber posibilidad en el futuro de que también, en un momento dado, se acerquen los objetos. En definitiva, es una definición, ¿de acuerdo? Y la segunda propiedad de un objeto potencialmente peligroso es que su diámetro sea mayor de 150 metros, ¿de acuerdo? Es decir, que tenga una H, ya sabemos lo que es la H, la magnitud absoluta, por debajo, las magnitudes van al revés, que el brillo tenga una magnitud por debajo de 22. Bueno, quizás un poco liado, he intentado contarlo lo más fácil posible, pero bueno, estas son las definiciones que hay en el mundo de los NEAs. Bien, seguimos. Un poco de estadística, ¿no? Todo el mundo habla muchísimo en la prensa de los NEOs y de los NEAs y de los peligros, pero realmente cuántos tenemos y cómo se distribuyen, ¿no? Fijaros, esto es una estadística en función, un histograma de lo que tenemos en el eje de las X son los años, y en el eje vertical de las Y es el número de descubrimientos, y separados por los distintos proyectos, ¿de acuerdo? Bueno, la suma total serían aquí estamos hablando de NEAs, yo os he dado números de NEOs, pero bueno, cometas hay muy poquitos, cometas tipo NEO hay muy poquitos, con lo cual prácticamente NEAs y NEOs, sus números son prácticamente iguales. Bueno, lo que podéis ver aquí es cómo el número de descubrimientos cada año va creciendo, prácticamente es lineal, ¿de acuerdo? Repito, los tenéis separados por proyectos, ¿no? Veis que ahora el proyecto Estrella, que nació hace en el año 2010, es Pan-STARR, pero, por ejemplo, Catalina, el violeta, bueno, pues ha dado muchísimos descubrimientos, ¿de acuerdo? Pero vuelvo a repetir, lo importante es que el número de NEOs, ¿no? No de asteroides totales, pero de NEOs, tenemos alrededor de unos 11.232 ahora mismo, lo repito, esto está actualizado hoy, y cada mes se descubren 22 NEOs. Repito, o sea, una cosa son los asteroides, y dentro de los asteroides tendríamos 22 nuevos NEOs, que vuelvo a repetir, NEOs y NEAs prácticamente son iguales porque cometas, o sea, NEX, es decir, cometas que se acerquen mucho a la Tierra, pues hay muy poquitos, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos decir de los tamaños? Bueno, aquí sí que ya hay un poco de luz, ¿vale? Un poco de luz. Hemos pintado la estadística de lo mismo, en función del año, los asteroides mayores de un kilómetro, ¿vale? O sea, el diámetro del asteroide es mayor que un kilómetro, vuelvo a repetir, suponemos simetría esférica. Y aquí sí que, bueno, pues ya vemos cómo hasta el año 2000 su descubrimiento fue prácticamente exponencial, es decir, en el año 95 no conocíamos, es increíble, en el año 95 no desconocíamos la población de NEAs por encima del kilómetro, que son, bueno, pueden ser realmente muy peligrosos en caso de impacto, pero gracias a todos estos proyectos, repito, sobre todo americanos, hoy en día ya conocemos prácticamente la totalidad de asteroides tipo NEA por encima del kilómetro. Fijaros que en los últimos años los descubrimientos prácticamente están en 4 o 5, es decir que podemos decir que el objetivo de los astrónomos americanos, que era en 10 años conocer la población de NEOs por encima de un kilómetro, pues lo han conseguido, y ahora de lo que se trata es de tenerlos controlados, ¿no? Es decir, de saber que siguen en sus órbitas, ¿vale? Y no han sufrido algún tipo de perturbación que los ha podido desviar,
Es un poco el objetivo de esta charla, es decir, que entre todos, realicemos observaciones de estos NEAs para saber que siempre están donde deben estar. En la gráfica pequeñita, bueno, pues tendríamos el número de descubrimientos de NEAs. El número total de NEAs por tamaño, ¿vale? También, bueno, aquí lo que se puede ver, algo que ya sabemos, y es que el número de NEAs es exponencial con el tamaño. Fijaros que de tamaños por encima del kilómetro, pues tenemos alrededor de unos 1000, pero es que por debajo del kilómetro, es decir, entre 300 metros y 1000, pues ya tenemos 3000, y eso crecerá. Eso crecerá. Ahí sí que no conocemos, yo me atrevería a decir que ni el 50% de esa población. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Vamos ya a la práctica, que realmente el principal objetivo de la charla. Os voy a enseñar cómo observar, calcular la órbita de un NEO, incluso enviar el reporte a el Minor Planet Center, que es el centro gestor de los cuerpos menores del sistema solar. Como no podía ser de otra forma, está en Estados Unidos, en Harvard, y bueno, eso es una suerte, porque no todas las observaciones y descubrimientos de tanto de asteroides, de cometas, están centralizadas en el Minor Planet Center. Es un organismo que depende de la Unión Astronómica Internacional, la IAU, y eso pues está muy bien de que todos estemos de acuerdo que ese es el centro, ¿no? Porque de alguna manera pueden correlacionar y organizar los datos de forma muy eficaz, ¿no? Bueno, ¿cuál sería el proceso para hacer una observación de un NEA sobre todo y poderla reportar? Bueno, lo primero deberíamos seleccionarlo, ¿vale? Ahora os voy a hacer un ejemplillo, a ver si funciona, y os haré todo el proceso. Nos conectaremos a esta página que veis aquí, que es justamente la página del Minor Center, donde diariamente muestran aquellos objetos que están más descontrolados, para decirlo de alguna forma, y que se necesitan observaciones urgentes, ¿vale? Ahora nos conectaremos y veréis esa lista. En segundo lugar, bueno, hay que saber la posición del objeto. Hacer observaciones de cuerpos menores del sistema solar es muy complicado, ¿vale? Es probablemente de las observaciones más complicadas que hay en astronomía, porque estos objetos se mueven, ¿vale? Si tú quieres observar un objeto del cielo profundo, la galaxia de Andrómeda, por ejemplo, muy sencillo, tiene unas coordenadas que te las puedes aprender, siempre son las mismas, o cambian muy poco, cambian en escala de años, ¿vale? De decenas de años, pero durante una noche, pues no cambian las coordenadas en el cielo de un objeto como Andrómeda. De los asteroides, sí. De los asteroides, sí. Tú vas a observar un asteroide a las 11 de la noche y tomas las coordenadas y dentro de una hora puede ser que ya no esté en tu campo. Con lo cual, hay que sacar coordenadas prácticamente cada media hora y fijarse muy bien en las coordenadas que tiene en el momento que vas a observar. Por eso, tener un buen reloj es imprescindible. Es decir, que si queréis realizar observaciones de asteroides, hay que tener una escala de tiempos muy precisa. Hay que hacer la observación y en eso, bueno, pues disponéis ya de la red de telescopios Gloria, que por cierto os adelanto que el 1 de agosto ya va a ser pública y, bueno, pues hay varios telescopios nocturnos, quizá algunos ya conocéis al TAT, pero bueno, hay otros, hay hasta, ahora mismo hay 6 telescopios nocturnos que podéis usar. Los slots, hay gente que ya me preguntó que, claro, que solo se ofrece la posibilidad de usar un cuarto de hora. Efectivamente, un cuarto de hora, si queréis hacer una curva de rotación, es poquito, pero para este trabajo es fantástico. Es decir, en un cuarto de hora se puede hacer una observación de un NEO, de un NEA, y reportar
las coordenadas al menos para el center, ¿de acuerdo? Y eso, repito, es muy, muy importante. Estamos haciendo ciencia, no es una observación académica, por eso se tiene que hacer bien, ¿vale? Si no, a la tercera vez que reportes mal, ya te van a poner en la lista de, en fin, de gente no deseable, ¿no? Entonces hay que hacer las cosas bien. Tenéis que tener algún programa para hacer la astrometría. Yo os recomiendo un programa muy sencillo que se llama Astrométrica. Ahora lo manejaremos, ¿de acuerdo? Además, es un programa que vale muy poquito, prácticamente es open, pero bueno, es el autor es austriaco y pide 30 euros poco para poder seguir desarrollando. Lo vale, el programa lo vale, ¿vale? Aquí tenéis la dirección, se llama Astrométrica. Y finalmente, el mismo Astrométrica ya te produce las coordenadas y la envías finalmente al Minor Planet Center. Bueno, yo creo que lo mejor sería ir a hacer un ejemplo. Bueno, os enseño algunas imágenes. Bueno, esto sería la página. Nos conectaremos, pero bueno, para que la veáis, la charla la he colocado. Esto sería la página donde estaría los datos del NEO. Claro, ahora os parecerá que está todo lleno de números y muy complicado, pero si os metéis en el mundillo es muy sencillo, ¿no? Aquí simplemente tenéis en la primera columna la fecha, la hora. Ya os he dicho que este objeto, en este caso es un objeto, este objeto lo observé antes de ayer por la noche con el TAT, ¿vale? Uno de los telescopios de Gloria. Es un objeto que, bueno, se descubrió pues hace muy poquito, una semana. Es un NEA. Le sigue llamando NEO porque hasta que no se calcule la órbita no sabemos si será un asteroide o un cometa. Pero bueno, si fuera un cometa, vamos, sería extraordinario. Probablemente será un asteroide con órbita cercana a la Tierra. Pero hasta que no se confirme su órbita, se seguirá llamando NEO. Y de hecho este número tan raro, S004569, es una designación provisional. Hasta que no haya suficientes observaciones, no pasará a tener un nombre definitivo y sabremos si es un NEO o es un NEA. Luego tenéis las coordenadas, ascensor, recta y declinación, ¿vale? Coordenadas asociadas al cielo, el brillo o magnitud del objeto, 18,2, y muy importante, cómo se mueve el objeto, ¿vale? Cómo se mueve el objeto, la velocidad, los segundos de arco por minuto y el ángulo, ¿vale? Con estos dos parámetros podemos definir. Luego, la altura y el azimut del objeto en nuestro observatorio, dónde está el Sol y dónde está la Luna. En definitiva, no es tan complicado. Evidentemente, si nunca lo habéis visto, pues bueno, pues tenéis que familiarizaros. Pero vamos, yo creo que es de las observaciones, o sea, de las observaciones, pues que pueden realizar sobre todo los estudiantes. Bien, os enseñaré, repito, este fue el objeto que observé hace dos noches, justamente para tener un ejemplo real. Aquí tenéis, lo vamos a hacer ahora, pero os quiero enseñar las imágenes. Aquí tenéis el objeto. En una, lo interesante del software, a ver si os cuento lo que está pasando aquí. Vamos a ver, en la imagen de la izquierda, es la imagen directa observada con el TAT. Yo ya me he asegurado que el campo es el que toca, pero aquí, veis en el circulillo, no se ve nada. El objeto es muy débil y no podemos detectarlo. Pero lo que se suele hacer con estos objetos es tomar varias imágenes. En este caso, yo he tomado 10 imágenes de 30 segundos de exposición cada una. Y lo que hace Astrométrica, el programa de reducción, es sumar las imágenes, pero con la velocidad y la trayectoria del asteroide. Fijaros qué maravilla, como la imagen de la derecha, las estrellas aparecen movidas, evidentemente, ¿vale? Porque estoy siguiendo al asteroide. Y ya aparece un puntito blanco señalado con la flecha. Eso es el asteroide. Eso es el asteroide, ¿de acuerdo? Bueno, he dicho 10 y son 20, perdón. Está aquí abajo, ¿vale? 20 imágenes de 30 segundos cada una, aparece el asteroide. Bien. Finalmente, ahora haremos el ejemplo, ¿eh? Pero os quería contar que se puede hacer ciencia con este proyecto, con este programa.
podemos caracterizar las órbitas de Eneas y, sobre todo, la otra parte que os he contado, podemos seguir a Eneas conocidos. No vaya a ser que debido, sobre todo, como os digo aquí, los PHA, los realmente peligrosos para la Tierra, no vaya a ser que debido a alguna colisión o algún acercamiento a otro asteroide, cambien un pelín su órbita y pasen realmente a ser objetos peligrosos para nuestro planeta. Lo cual, esto un poco, con esto os quiero indicar que no solo es un proyecto interesante para los estudiantes, aprenderán, yo creo, en fin, distintos aspectos, tanto de astronomía como de matemáticas, como de trigonometría, sino que además es un claro proyecto de ciencia ciudadana donde la colaboración, la pequeña colaboración de una persona es muy importante, ¿no? Imaginaros bueno, que hacemos miles de medidas con telescopios, ya digo, pequeños. Eso nos ayudará a realmente calcular las órbitas de los asteroides. Bien, vamos a hacer el ejemplito, ¿vale? Aquí era la charla. Vamos a ir directamente primero a la página. Bueno, ahora me veis a mí, pero ahora vamos a ir a la página de bien, aquí está. A ver si lo consigo. A ver si consigo compartir. Sí. Aquí está. Bien. Lo primero de todo, como digo, os voy a enseñar la página del Minor Planet Center. Fijaros, es esta de aquí, ¿vale? Aquí está. Esta página, la dirección la tenéis en la charla, ¿vale? Cuando he puesto seleccionar el objeto, esta es la página del Minor Planet Center donde podéis encontrar cada día. Esto se actualiza, yo diría, no cada día, cada hora. Aquí tenéis los objetos que ahora mismo los astrónomos estamos pidiendo o se necesitan observaciones para definir y caracterizar bien su órbita, ¿vale? Estamos hablando que tenemos alrededor de, bueno, no los he contado, que habrá unos 40 objetos, ¿vale? Repito, esto va cambiando, ¿eh? Algunos de estos objetos saldrán si hay suficientes observaciones y se define bien la órbita, y entonces pasarán a tener una designación permanente y se irán añadiendo nuevos. ¿Cuál es el principal problema? Bueno, podéis ver que las magnitudes, sería la parte, la V, eso está en la, hacia el final, después de la declinación tenéis una V, bueno, eso es la magnitud. Evidentemente, a más magnitud, menos brillante, ya os he dicho que va al revés. Entonces, claro, si queréis usar, por ejemplo, el TAT, que es un telescopio de 30 centímetros, claro, irse más allá de magnitud 18 es complicado, no vais a llegar. Y veis que aquí la mayor parte de los objetos tiene magnitud 20, 21, bueno, hay algunos de 23, claro, eso necesitarán telescopios, pues a lo mejor de un metro y medio, ¿de acuerdo? Pero bueno, sí los hay de magnitud, por ejemplo, aquí estoy viendo uno que se acaba de añadir que tiene magnitud 16, es increíble que con magnitud 16 todavía esté en la lista. Probablemente es un objeto raro. Lo veis al final de todo. Hay un objeto que es P10CNVF que tiene magnitud 16. Interesante. Este se puede hacer con el TAT. Digo con el TAT o si tenéis un telescopio en vuestra casa que es pequeñito, con una CCD. Tiene que tener un mecanismo de medida, o sea, una instrumentación apropiada, ¿vale? No vale hacer una foto y enviarlo al Minor Planet Center, vamos, no os dejarán. Bueno, yo el objeto que hice, como os he dicho, vamos a verlo, es el tercero, ¿vale? Lo estoy señalando, es uno que tiene magnitud 18, S004569. Una vez has elegido el objeto, tienes que decirle desde qué lugar de la Tierra lo vas a observar, ¿vale? Veis que aquí abajo pone código del observatorio, el del TEIDE es 954, ¿vale? Repito, no es lo mismo observarlo desde Colombia, por ejemplo, que desde aquí, desde Tenerife. Las coordenadas serán distintas, porque estos objetos están cerca de la Tierra y pueden variar por paraje
sus coordenadas. Una vez tenemos seleccionado, le damos a arriba, al botón de arriba, generar efemérides. Y no nos sale nada porque seguramente es de día. Y entonces este programa es muy listo. Y si es de día, pues no te da los resultados, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a decirle que empiece las efemérides desde ahora. ¿Qué hora es? Si le damos de ahora hay 10 horas, a ver si la saca. No, tampoco. Bueno, las coordenadas. Vamos a ver más. No, esto tendría que dar unas 8 horas, 20 minutos. Vamos a ver si por algún motivo no está dando las coordenadas. Por algún motivo no me está sacando. Esto es lo que tiene el directo. Pero bueno, habéis visto antes el listado de coordenadas en algún lugar. 9, 5, 4. En algún lugar. Vale, puede ser también. Vamos a enseñar, vamos a sacar otro. A ver si es que este ya no quiere. Bueno, por algún motivo igual no tiene. Por algún motivo igual ya no se necesitan más observaciones. Bueno, vamos a sacar otro objeto. Es lo mismo. Bueno, aquí veis, una vez le dices, aquí sale perfectamente, ¿no? A las 7 de la mañana. Las 3 de la mañana. Bueno, aquí os sale el listado, las efemérides para vuestra observación. En este caso, bueno, es otro objeto un poco complicado, magnitud 21. Me pregunta José Antonio, que tiene un telescopio de 25 centímetros, si llega a magnitud 20,5. Complicado, complicado. Depende de la CCD que tengas, pero vamos, con un telescopio de 25, que es más o menos el diámetro del TAT, que tiene 26, hombre, con una muy buena noche, pues puedes llegar a 20, pero es complicado. Yo creo que está al límite de lo que puede hacer un telescopio, ¿vale? Bueno, en este caso, ya digo, estas efemérides, pues, pues tendríamos aquí la hora. Cada hora, le he dicho que lo saque, bueno, esto sería para el día 26, que esto es hoy, aquí estamos, a 25. Bueno, pues esto sería para mañana. Y veis que aquí es cada hora, a las 3, a las 4, a las 5. Y bueno, pues nada, te saca las coordenadas, te saca la magnitud, en fin, todos los parámetros que tiene el objeto. Bien, lo que quiero hacer un ejemplo, ¿vale? Con el astrométrica, es decir, una vez tenemos las coordenadas, hemos hecho las observaciones, por ejemplo, en este caso es con el TAT, bueno, pues vamos a ver cómo se saca la posición del objeto y cómo se reporta, ¿vale? Bien, me volvéis a ver a mí, pero por poco tiempo. Vamos a aquí. Bien, venga, que nos quedan 5 minutillos. Rápidamente, este es el programa de astrométrica, ¿vale? Esto es una. Un Windows 7, sin problema, ¿vale? Es muy sencillito. Aquí podríamos ver alguna de las imágenes. Con este tenéis aquí botones directos. Vamos a cargar una de las imágenes, ¿vale? Repito, estas imágenes, como podéis ver aquí, son del objeto S004569 y las observé la noche del día 23, hace un par de noches o tres noches, ¿vale? Con el TAT, que repito, tiene 26 centímetros de diámetro, pero tiene una buena CCD, ¿vale? Es lo que le da. Vamos a coger una cualquiera, la número 10, ¿vale? Bueno, pues aquí la tenéis, ¿vale? Una imagen muy chula, muy bonita, de. Vamos a ampliarla un poquito más. De el campo del asteroide. Como os he dicho antes, el asteroide
está más o menos por esta zona, donde está la crucecita. Evidentemente, pues no lo vemos. No lo vemos. Esta es una exposición de 30 segundos. El asteroide tiene más de magnitud 18. No lo podemos ver. Pero, como habéis visto en el listado de imágenes, tomé alrededor de unas 30 imágenes. Lo que podemos hacer es sumar, ¿vale? Hacer lo que se llama un stack de 10 imágenes a ver qué pasa, ¿vale? Entonces, vamos a quitar esta. Para el stack es muy fácil, es este botoncito que veis aquí arriba, en las estrellitas, lo pone y demás, stack images, le damos, las añadimos, por ejemplo, desde la 1 hasta la 10, abrimos, bien, le damos OK, carga las imágenes y, bueno, ahora ya nos está diciendo las coordenadas del centro del campo. ¿Vale? Que sería esta extensión de declinación. Aquí verificamos que está bien. Y lo más importante, a ver, si el objeto fuera conocido, lo colocaríamos en objeto y él ya lo identificaría y nos sacaría el speed, la velocidad y el position angle, el ángulo de posición del movimiento. Como este objeto no está conocido, aunque pongáis S0049 no sé cuántos, pues no dirá nada. Con lo cual tenemos que ir a las efemérides, que ya os he contado, y sacar su velocidad y su ángulo de posición. Estos dos que están puestos, 1,8 y 148, ya los había puesto yo antes, ¿de acuerdo? Y con estos dos datos, simplemente le damos a OK, ¿vale? Es lo que hará, primero, alinear las imágenes, como veis aquí, pues se pueden haber movido. También va a resolver el campo, es decir, a ver, todos estos puntitos verdes, ¿vale? Son estrellas que ha sacado de un catálogo donde están muy bien definidas sus posiciones y eso nos servirá para luego calcular la posición y hacer astrometría de mi asteroide. Y finalmente, si vamos hacia abajo, aquí lo vemos. Como solo son 10, no se ve mucho, pero se ve perfectamente. ¿Veis? Donde yo tengo ahora mismo cerca de la flechita, ¿lo veis cómo ha aparecido? El objeto puntual, ¿eh? Mientras que las estrellas están movidas, claro, porque estamos siguiendo al asteroide, en este caso al Neo, ¿vale? Podemos hacer un clic con el ratón encima del objeto y aquí ya lo vemos perfectamente, además ajusta una función gaussiana para calcular perfectamente su ascensión recta, su declinación y su magnitud. Lo veis que lo pone debajo. Ascensión recta 20, 28, 19, declinación menos 21, 07, 42 y ha calculado una magnitud de 17,8. Bueno, nosotros sabíamos que estaba alrededor de 18. Bueno, aquí es donde podríamos ponerle el nombre del objeto, ¿vale? En el cuadradito, S00, no me acuerdo, 49. 4962, creo que era, ¿vale? Y al darle a aceptar, ya lo ha incluido en el informe que enviaremos al MPC. Bueno, primero veis que aparece ya señalado, violeta, y ya está incluido. Hay una herramienta que podemos ir, esta especie de cartita, además lo pone, enviar a la Minor Planet Center, vamos a abrirlo y veréis como aquí todo esto se define, ¿de acuerdo? Se define primero el código del observatorio, el observador, el que ha medido, en este caso soy yo, qué telescopio hemos usado, bueno, pues cuando hemos hecho el update y bueno, aquí hay varias líneas porque yo ya he reportado este objeto, ¿vale? Lo he reportado y de hecho lo he reportado esta mañana, ¿vale? Esto enviaríamos el mail y ya está. ¿Vale? Yo he reportado estas medidas esta mañana y ya están incluidas. Es decir, cuando vayáis a un objeto, vamos a volver al reporte del MPC y veréis que cuando vayáis a un objeto hay una lista de observaciones ya realizadas. Entonces, allí, si el Minor Planet nos lo aprueba, aparecerán nuestras observaciones.
Lo cual es algo muy motivador. Yo creo que es muy motivador porque, bueno, los estudiantes o nosotros mismos veremos cómo no se tiran a la basura las observaciones que realizan. Bueno, si las hacemos mal, sí. Si hacemos mal las observaciones, hay algún error de tiempo o algún error de medida o eso equivocáis en el objeto, mal asunto, ¿vale? Os lo dejarán pasar un par de veces, a la tercera, fuera, ¿vale? Pero si no, bueno, pues se irán añadiendo esas observaciones a la base de datos y en el momento que hayan suficientes observaciones de estos objetos para hacer un cálculo de una buena órbita, ¡pum! Pues ese objeto tendrá un nombre definitivo y nosotros pasaremos a la historia, nunca mejor dicho, como, bueno, pues una de las personas que han ayudado o que han participado en la órbita de ese objeto. Eso siempre va a quedar allí, ¿de acuerdo? Cual, bueno, yo creo que es un proyecto que por su sencillez, bueno, es muy potente, ¿no? De hecho, si vamos otra vez, no lo vamos a enviar, ya lo hemos enviado, ¿de acuerdo? Vamos, si queréis, otra vez al... Vamos otra vez a la, al reporte del, del objeto, al Minor Planet Center, ¿vale? ¿Vale? Volvemos a este, volvemos al, a este Neo que vimos. Entonces veis que en la parte de arriba dice Observations, aquí, ¿no? Vamos a, aquí, observaciones. Si pinchamos, aquí están todas las observaciones con la fecha de gente que ha participado, que está participando en la mejora de la órbita de este NEO en concreto, ¿de acuerdo? Aquí es donde, repito, pues aparecerán, si se aprueban, las observaciones que nosotros realicemos. Bueno, yo creo que ya hay bastante, llevamos la hora, ha sido quizá un poco rápido, ¿vale? Pero bueno, ahora, a partir de ahora tenéis tanto la actividad educativa como la charla y, por supuesto, me tenéis también a mí. Si tenéis cualquier duda con los chavales, pues podéis preguntarme. Creo que es un proyecto muy interesante, es un poco el espíritu de la ciencia ciudadana. Y bueno, y espero que realmente empecéis a observar, tanto con el TAT como con otros telescopios de Gloria. Si tenéis alguna preguntilla, pues venga, ahora es el momento de hacerme las preguntas. Recordar que hay un retraso de aproximadamente 15-20 segundos entre que la escribáis y oigáis la respuesta. Yo la veré al momento, pero tardará, lo oiréis al cabo de 15-20 segundos. Bueno, a ver, alguna preguntilla. Recordar también que el próximo, bueno, a mediados de agosto voy a dar otra charla sobre auroras boreales. Nos vamos a ir a Groenlandia a hacer observaciones de auroras y aprovecharemos también para hacer una práctica muy interesante que es el cálculo de la altura de las auroras boreales a partir de observaciones con dos cámaras y con paralaje, ¿vale? Entonces, bueno, pues daré una charlita a mediados de agosto, ya está anunciada en Astroaula, o sea que ya os podéis, si queréis, registrar. Lo mismo, encaminada a hacer, ofreceros material, prácticas para vosotros mismos o en alguna charla o, sobre todo, bueno, poder hacerlas con estudiantes, ¿vale? A ver, ¿alguna pregunta? ¿Tenéis alguna preguntilla? Repito, va a tardar un poquito en responderse. Ven, Alejandro me pregunta si se podría usar el Matemática para análisis de las fotos. Hombre, por poder puedes usar lo que tú quieras, ¿vale? Pero claro, el Astrométrica, o hay otro programa americano que se llama Canopus, pues ya está todo hecho.
Pero vamos, si tú tienes ganas y quieres desarrollar todos los cálculos, y pues no hay problema. Puedes usar el programa que tú quieras. Mi recomendación en los dos mejores programas, y lo usamos prácticamente todos, es Astrométrica o el americano que es, se llama Canopus. Alberto pregunta que cuándo se considera que un NEA está perfectamente tipificado y controlado. Bueno, realmente, pues eso no se puede decir, ¿no? Es decir, tú puedes tener un NEA con una órbita definida, ¿de acuerdo? Una órbita se define pues con observaciones. Normalmente se necesitan arcos de observaciones a veces de hasta meses, ¿vale? Pero bueno, puede ser que tú tengas la órbita perfectamente definida, tenga una pequeña perturbación gravitatoria de algún planeta gigante o incluso una pequeña colisión o algún encuentro con otro asteroide, y ahí se cambian los parámetros orbitales, ¿no? Por eso es importante. Hombre, lo más importante es primero caracterizar los nuevos, ¿de acuerdo? Pero luego, bueno, no está de más el hacer un seguimiento de esos, sobre todo de los PHA, por si algo varía, ¿no? Sí, me pregunta Celina, que tiene un alumno motivado por las auroras. Claro que se puede apuntar a la charla, como si quieren apuntar 20. El límite de la sala, muy grande, no hay problema. Sí, sí, lo entenderá. No, la verdad que ya veis que el lenguaje es bastante, intento que sea bastante entendible, entonces no hay problema. Cebrián me pregunta, bueno, si los PHA pertenecen al grupo Atena. Hay de todo, puede haber principalmente, pero también puede haber amor y que se definan como PHA. Ya veis que el PHA, en definitiva, es un tema la distancia entre órbitas, y cualquier NEA puede cumplir esa propiedad, ¿no? David, ¿se puede acceder en algún enlace a la charla de la semana pasada sobre el cálculo de las... Sí, en principio el todavía no lo he puesto, pero en breve, a ver si esta semana ya me pasan la charla y la colocaré en el mismo lugar donde tenéis anunciadas las charlas que voy a dar. Pues veis que ahí hay unos enlaces que te llevan a las charlas dadas, ¿no? Pues ahí mismo, a ver si, bueno, esta semana va a ser difícil, que es viernes, pero la semana que viene sí colocaré ahí la charla de las curvas. José Antonio, ¿a qué se deben los residuales de las mediciones? Bueno, a ver, los residuales que aparecen, los errores, me imagino que me estás hablando, de ascensión recta de declinación. Hombre, se deben a los errores que tienen de medida las estrellas, ¿vale? Las estrellas que tú estás tomando como de referencia no tienen medidas exactas, tienen unos errores. Bueno, pues a partir de esos errores se infieren los errores del asteroide, y por eso, pues bueno, llegan a lo que sería una décima de segundo de arco, que bueno, a mí me parece que está muy bien, ¿vale? Conforme mejoren los catálogos, que eso ha ido pasando en los últimos años, los catálogos estelares han mejorado, pues irán mejorando esos errores. Luego también hay otros errores debido a que tú no pones el centro exactamente donde debe estar, etcétera, ¿no? Pero vamos, son errores muy buenos. Tener errores de décimas de segundo de arco, a mí me parece muy bueno, ¿no? De hecho, el Menor Planet Center te acepta. Los errores tienen que estar por debajo del segundo de arco, que está realmente bien, ¿no? Bueno, pues nada más. Muchas gracias a todos por aguantar una hora, y espero que sigáis, en fin, atendiendo las charlas. Bueno, la última pregunta, Alberto. ¿Qué requisitos debe cumplir una cámara CCD? Hombre, yo te diría que por debajo de 3.000 euros va a ser difícil. Desgraciadamente hay que hablar en dineros, ¿no? Pero bueno, si quieres hablar características técnicas, pues bueno, pues tiene que ser una cámara CCD que tenga una determinada resolución. Primero, que sea muy lineal, ¿vale?
Y segundo, pues que tenga una determinada resolución espacial, es decir, que cada píxel vea como mínimo segundo de arco o menos, que tenga un ruido de lectura bajo, alrededor de 5 electrones, que tenga una lectura más o menos rápida. En fin, ya digo, o sea, eso se llama, yo creo que cámaras. Tienen que ser cámaras medianamente no profesionales, ¿no? Pero que su precio rondará los 1.000 euros, ¿no? O sea, no se puede hacer este tipo de medidas con una cámara que te cueste 100 euros, ¿no? Por decir algo, ¿no? Ni será lineal ni tendrá las características, ¿no? Eso, bueno, por las cámaras SBIC, por ejemplo, son buenas cámaras a precios asequibles, ¿no? Y bueno, pues hasta hace poco yo tenía la ST10, una cámara que no es excesivamente cara y que puede servir. De hecho, es más importante casi la cámara que el telescopio. O sea, con un telescopio de 20, 25 centímetros está bien, y colocas una buena cámara, puedes hacer buenas observaciones. Nada más, me voy, que yo todavía no he comido, no he almorzado y ya toca. Un fuerte abrazo a todos y hasta la siguiente.